Compañeros, compañeras, contarles que en la ciudad de Rawson se está llevando adelante una movilización muy importante con el conjunto de los compañeros de los sindicatos que estamos saliendo a la calle a denunciar el ajuste, a denunciar la política económica del gobierno nacional y del gobierno provincial. Hay miles y miles de compañeros marchando, compañeros. Entonces nosotros tenemos que saber que no estamos solos, que esta provincia está de pie porque los trabajadores están de pie luchando por nuestra provincia. Es verdad, como decía Félix y el compañero Chaura, es verdad, esta es una lucha de fondo. Esta es una lucha de resistencia, no es una carrera de velocidad. Por eso es cierto, este encuentro de trabajadores siempre nos tiene que servir para reflexionar cómo continuamos, cómo nos fortalecemos, las medidas que vamos a seguir llevando adelante. Por eso hoy a la tarde hay asamblea de los docentes, por eso el jueves ATE tiene plenaria de delegados, por eso el jueves hay reunión de consejo directivo de ATECH, por eso mañana reunión de la mesa de unidad sindical de Chubut, porque entre todos tenemos que construir la manera inteligente de resistir ante esta política, porque es verdad, nos quieren desgastar. Entonces, compañeros, si haremos paro, como dijimos el otro día. Si tenemos que poner una carpa en Esquel, una carpa frente a la Casa de Gobierno, lo vamos a hacer. Si tenemos que hacer movilizaciones, lo vamos a hacer. Y tenemos que exigir la apertura de paritaria y el pago de salario ya. Y está bueno que lo hablemos con el vecino, como decían los compañeros, que reflexionemos, como decían los jubilados. Porque este gobierno que presionó, que instó, junto con muchos intendentes y dirigentes de diversos partidos, para que esta provincia firmara ese pacto fiscal, el consenso fiscal, que es la concentración del poder económico a la provincia de Buenos Aires, a los amigos del gobierno nacional. Y toda esa plata que hoy nos falta la tienen ellos, o al revés, toda la plata que tienen ellos es lo que hoy nos está faltando. Tenemos de vuelta una política que mira con la nuca, que le da la espalda a los trabajadores de la Patagonia, porque para ellos nosotros somos un costo, y ellos tienen que bajar los costos. Por eso quieren poner de rodillas a los trabajadores, por eso para ellos nosotros tenemos muchos derechos. Por eso escuchamos por algunos medios esta crítica a los estatales.